nos encontramos para recordar en estado de asamblea permanente y movilización. Seguimos adelante con los reclamos debido a que no hemos obtenido ninguna respuesta. Seguimos esperando la reunión provincial, tanto con el secretario de Niñez como con el ministro de Desarrollo Social. Seguimos esperando la presentación formal del organigrama, ya sea de la cuestión administrativa como de la cuestión técnica, el funcionamiento de la secretaría, cómo se va a llevar adelante y, por supuesto, la regularización de todos los compañeros que se encuentran en negro, ¿no?, trabajando con una beca. Es decir, nosotros la semana pasada estuvimos acá con una ocupación, una permanencia pacífica. En el marco de esa permanencia, además de estar en asamblea, elaboramos un documento con representantes de todos los programas preventivos, promocionales y proteccionales. Ese documento, lo que se decidió en asamblea, es que sea entregado a cada uno de los bloques legislativos para que los legisladores de todos los bloques se puedan expedir y puedan también solicitar los informes correspondientes al ministerio. También se decidió entregarlo en Defensoría del Pueblo. Lo que se está haciendo es, los compañeros están firmando, los que estuvieron hoy en la asamblea y los que están en diferentes núcleos y barrios. Estamos realizando asambleas en esos lugares y recorridas para que todos los compañeros puedan acompañar con su firma este documento que fue consensuado la semana pasada. Ese documento se va a entregar en el transcurso de la semana, en el marco de este estado de asamblea permanente y movilización, que recordemos que para esta semana era de 72 horas, ahora nosotros todos nuestros reclamos lo estamos llevando adelante en el marco del pedido de liberación inmediata del compañero Rodolfo Ayar y Aldo Capretti. ¿Se prevén también actividades que tienen que ver con lo artístico para estos días? Sí, en el marco de este pedido por la liberación de nuestros compañeros, tanto de Rodi como de Aldo. Mañana a las 10 de la mañana se va a estar haciendo radio abierta, se va a pintar un mural, van a estar las organizaciones que adhieren a un documento en común que se hicieron organizaciones sociales, políticas, sindicatos, todos en un mismo documento, en conjunto. Se va a firmar ahí, se va a presentar a los medios para después poder presentarlo pidiendo la liberación. Esto va a ser en el sindicato, en Buenos Aires 575, bueno, donde esperamos a todos y donde, como decía la compañera, donde no desviar esta cuestión donde ellos quieren imponer su discurso. Sabemos que tienen el poder y tienen los medios para llevarlo a cabo, donde nosotros estamos visibilizando y diciendo que nosotros no somos los violentos. La violencia la ejercen ellos, las violencias son las vallas, la violencia es los compañeros precarizados, la violencia es el endeudamiento, la violencia es que no nos atiendan, la violencia es esta cuestión de dejarnos como violentos a los que salimos a la calle y luchamos.